Hola amigos de Tiempo de Básquet, bienvenidos al programa 116. Y hoy tenemos a Daniel con nosotros y a Chris. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas, Muy ¿qué bien, tal muy bien. chicos? ¿Cómo estáis? Buenas, buenas. ¿Qué os parece ver aquí a Chet como portada, deseando músculo? Pues de momento no es tanto por el músculo, pero el chico se está saliendo en la Summer League, ¿eh? Siento que le pusieron más músculo en el Photoshop, A ver, pero si le ha puesto músculo, a ver si la han retocado. le han puesto unos kilitos más, ¿no? Sí, un poquito más. Creo que he visto, creo que me ha parecido ver también una foto de las piernas de Chet y vamos, increíbles, ¿eh? O sea, finitas, finitas. Está en su peso. Sí. Bueno, algo que queréis que empecemos por la Summer League, ya que estamos hablando de Chet. Algo que habéis Sí. que queráis destacar. Yo quiero destacar, ya que yo por falta de sueño y tal me he estado viendo bastantes partidos y sobre todo me he visto los partidos de los Lakers, quiero destacar sobre todo a nuestro chico no drafteado, Cole Swider. Un jugador que está tirando en torno a 57% en triples, que defiende muy bien. Y tiene una mecánica de tiro muy buena. Ojito a este chico que yo creo que va a. Yo creo que incluso puede empezar la temporada en el primer equipo de los Lakers. O sea, pero ¿tiene contrato dual o no tiene contrato Tiene dual? contrato dual por 2 años. Bueno. Pues entonces habrá que seguirle, ¿no? Sí, yo recomiendo que, a ver, en los Lakers sobre todo destacar a Cole Swider, pero también al hijo de Scottie Pippen Jr., que lo está haciendo muy bien, pese que obviamente carece de físico aún para jugar en la NBA, es muy pequeñito y tal, y aún le falta. Pero estos dos nombres por parte de los Lakers, Cole Swider y Scottie Pippen, recomiendo seguirlos. ¿Se distingue algo del padre a Pippen Jr. o no? ¿O son juegos Son totalmente diferentes? totalmente diferentes. Scottie Pippen Jr. es muy explosivo, muy rápido, directo al aro y el padre era un todoterreno. Te hacía de todo en defensa, se emparejaba con quien él quisiera que lo iba a defender. Prácticamente son maneras de jugar totalmente opuestas. Hombre, también hay que pensar el paro de 25 años, ¿no? El baloncesto ha cambiado mucho. Claro. Bueno, ¿y tú, Daniel, algo que destacar? Aparte de la camiseta de San Antonio, la nueva retro. Aparte de la gran y bonita camisa de San Antonio, mira, yo sobre Pippen no lo puse en los mejores. Es que me preocupa mucho que de las asistencias da igual pérdidas y tiene un pésimo tiro de tres, pero como armador es muy bueno. Eso sí, no lo niego. Pippen es muy bueno como armador, creando sus tiros y eso, pero no las está echando, no las está echando. De la Summer League puse, bueno, ganadores y perdedores, pero no sé si decirlo de una vez Sí, o dilo, después. dilo. De uno, mira, No te puse a cortes. varios. No, puse a varios. Mira, yo pensé que Lohlgren, ¿recuerdan el partido cuando hizo 6 tapas y dice 6 nomás? O sea, muy, muy alzado el hombre. Ay, Dios. Pues mira, ya con sus 3 juegos que ha tenido Summer League, promedia 15 puntos decentes. Increíble que no ha fallado ningún tiro libre, ¿eh? Eso me llamó mucho la atención. Y también destacó a Murray, 20 puntos, buenos rebotes, sacando el juego, o sea, se va directamente para titular, me ha sorprendido. Otro que me sorprendió mucho es de los que desgraciadamente los Lakers lo perdieron, a McCollum, 19 McClung, puntos. McClung, es una McCollum. pasada ese chico. Aún no entiendo cómo el año pasado no se le dieron oportunidades. Igual, o sea, tirando puntos 750, la mitad de los libres, haciendo asistencias, pocas pérdidas. Otro que destacó es Minot de Minnesota, 14 puntos, haciendo su trabajo. Otro que me sorprendió mucho es de los Knicks, el Grimes. Muy buen, Sí. muy bueno, muy bueno el Grimes, mis respetos. Iba a poner al Sim, Jericho Sims, pero dije no. Voy a evaluar a jugadores de una temporada y mejor nuevos, ¿vale? A Banquero se ganó mi respeto. O sea, 20 puntos y en 2 juegos que apenas hizo. Y otro que destaco y que no puse de Rockets, pero aquí sí lo subo de Rockets, a Ayton, Tarik Ayton, 16 puntos,
8 rebotes, una asistencia, destrozó a mis Spurs en el último periodo, lo admito. Y decepciones, te lo voy a decir así clarito, los primeros juegos de Jabari Smith, horribles, me dejó mucho de ver el hombre en defensa, demasiado. Josh Primo, lo siento por él de los Spurs, pero lo veo muy, muy, muy abajo de su nivel. O sea, defensivamente muy mal, lecturas muy malas. Aún, perdón, Dani, aún sin entender cómo San Antonio eligió a Primo tan arriba. Igual, o sea, en ofensivamente Primo tiene una gran lectura de juego, eso sí no lo niego, y en las triples y todo, pero no ayuda en defensa y crea tiros muy forzados a veces y eso deteriora mucho. Lo de Pippen, el tiro de tres y las pérdidas nomás. Y ganador y perdedor, yo puse a Kenny Lofton. Hizo ver muy feo al Holmgren, pero tiene pérdidas de 6 por juego. Son demasiadas pérdidas para la posición que él tiene. Y al último, como gran perdedor, Johnny Davis de Wizard, porque su tiro de 3 es pésimo. Menos de 200 y era de los mejores tiradores de NCAA. Así que el resumen. Mira, va a pasar aquí ahora mismo por un común interno. Desde redacción me cuentan. Desde redacción, los más destacados hasta el momento. A ver si quito esto. Eso sí, yo no puse jugadores aquí que hicieron un juego, porque se me hace injusto. Un juego, ¿no? El top 5, diríamos. Poner... Que... Sí, pero bueno, este es el día 1, ¿no? Por lo que estoy leyendo aquí. El Cam Thomas de Brooklyn. Un gran anotador y se nota que es un jugador con dinámica NBA. Yo espero que Brooklyn, no sabemos de momento cómo va a acabar Brooklyn Nets este verano, pero este jugador tiene que jugar minutos porque es un jugador de 20 puntos fácil. ¿Algo que comentar, Daniel? Desarrollo magnífico, lo vimos en temporada pasada. Thomas. I mute, gracias. Como te digo, tiene muy buen desplazamiento y lectura ofensiva, pero sí, como dice Chris, o sea, mínimo un jugador de 15, 18, hasta 20 puntos si le dan juego. Más no sabemos qué pase con los Nets, ¿no? O sea, si hacen un gran traspaso de que va a jugar más. Si se quedan y se puede beneficiar mucho de Ben Simmons. Las cosas como son. Si Ben Simmons juega y está bien y tal, es uno de los jugadores que se va a beneficiar de su fichaje. Venga, pasamos al número 2. Yo creo que lo has dicho tú, Daniel. Quentin Grimes, de los Knicks. Y ahí es cuando dije, ¿para qué tienen a Brunson si este...? No, este me está gustando mucho porque está haciendo una gran revolución y es lo que ocupan los Knicks, o sea, más ayuda. Dame's gonna be back and healthy. Más ayuda en el lado ofensivo. Yo he hablado con algún comunicador de Knicks, seguidor de los Knicks, y que Quentin Grimes puede tener fácilmente 25 o 30 minutos esta temporada de media en la NBA. Es otro gran anotador. La temporada pasada fue de lo poco positivo de los Knicks y yo creo que puede hacer carrera, una buena carrera en NBA, Quentin Grimes. Bueno, veremos cómo se acopla con Brunson, ¿no? Que es el nuevo fichaje estrella, ¿no? Porque veo que Brunson tiene poca defensa. Poca defensa y mucho uso de balón. Por eso digo, y Tips no creo que le guste experimentar otra vez con lo mismo con Fournier y con Kemba, ¿no? Por una temporada más. Y va a estar Fournier también. Sí, por eso, que Fournier seguirá, pero Kemba ya le han dado... Le han echado la puerta salida. Kemba ya está en su casa, gusto. Fournier, Kemba, bueno, ya no está Kemba, pero mantienes a Fournier y Randle, que no sé yo cómo va a estar Randle esta temporada. Ya le vimos la temporada pasada muchos gestos, ¿no? Que no gustaron. Y no sé yo si va a acabar la temporada en Nueva York. Siento que los Knicks hicieron, en vez de hacer refuerzos defensivos, que es el perfil de Tips, se fueron mucho otra vez por ofensivo. Bueno, por Brunson, ¿no? O sea, se quitaron lo poco defensivo que tenían y
se fueron con más ofensiva. Y pagando buen dinero, a Branson, No sé si buen al final. Dinero. No sé si al final 106. Se hace 104 o 110. 106. 106 o 104, sí, 106, 104. Ahora te lo confirmo. Yo sé que es algo más de 100, pero no sé exactamente la cifra, la verdad. Mira, mientras nos confirma Chris el dinero de Branson. Como tú has dicho, 104 por 4. 104, el atraco, o sea, sí, 26, por 104. 26 millones anuales. Que lo he dicho en voz alta, el atraco, perdonad. El gran fichaje de los Knicks. Sí, y la última temporada incluye una opción de jugador. Bueno, habrá que acogerá, ¿no? A ver, veremos también si llega a cumplir esos años en Nueva York, porque sí, pero cada vez hay la tendencia, cada vez crece más la tendencia de jugadores que firman contratos largos que a los dos años se traspasan. Uh-huh. Se están traspasando muchos jugadores en los últimos años, pero muchos. Además, Branson, que es un jugador que solo ha demostrado la calidad que tiene en esta última temporada, ¿no? Que es cuando ha explotado realmente. Sí. Porque recordemos que vienen de cobrar un mínimo, creo que era en Dallas, ¿no? Un mínimo. Sí, estaba cobrando 1,8 millones, me parece, o algo así. Pero aquí tengo los datos. La temporada de Branson, 16,3 puntos de media, 3,9 rebotes, 4,8 asistencias. Y en los 18 partidos de playoff que ha jugado Dallas, Branson ha promediado 21,6 puntos. Sí, pero recordemos también que yo creo que fue el primer partido, ¿no? De no sé, de eliminatoria, que lo jugó Doncic, metió 45 puntos, sí, ¿no? Contra Utah. Contra Utah. Por eso, que es que son yo creo que es un poco engañosa la cifra de puntos. Bueno, al final son estos fichajes que suele hacer Leon Rose, ¿no? El dueño de los Knicks, así que veremos si no es otra mala decisión. Pero claro, 26 millones anuales a Branson se los va a tener, sí, que bueno, ganar. Ahora mismo está muy cuestionado. Sí, pero bueno, también está cobrando 17-18 Fournier el año pasado. Claro. Creo que fue tres temporadas, ¿no? Tres, cuatro temporadas, sí, también. Cuatro, 72 por 4. Por eso, o sea que Y no entiendo que estamos. Esto, si me lo metes en un mercado como podría ser Oklahoma, podría ser un mercado pequeño, Washington, pero son los Knicks. Seguramente que son uno de los mercados más grandes de la liga. Yo no entiendo que tengan que sobrepagar a estos jugadores para que firmen por los Knicks. No sé. Me hace raro. Pero ¿cuál? ¿Qué superestrella? La última que ha ido a Knicks, que ha sido Carmelo. Carmelo. ¿Y por qué es de allí? ¿Amar Stoudemire? No, Amar Stoudemire fue la temporada. Estuvo antes Stoudemire. Fue la temporada. Pero estrella para mí es Stoudemire. Sí, sí, pero llegó primero a Stoudemire. Ah, la última, bueno. Sí, Stoudemire, si no me equivoco, llegó en 2010. Sí. Y Carmelo llegó en 2011. Sí, fue la siguiente campaña. Sí, pero Stoudemire. Y Stoudemire, perdón, ¿fue vía traspaso? Carmelo, recuerdo que fue vía traspaso. No, según yo, ya sí que no me acuerdo. Libre la de Stoudemire, según yo. ¿Pero Amar Stoudemire? Porque según yo, ya fue las últimas temporadas de Nash y se fue a los Lakers y ya sabemos todo lo demás que pasó. Y Carmelo no se está rumoreando que podía volver a Knicks. ¿O me lo estoy...? Un de las Dance, bueno, es un de las Dance. No ha habido ninguna fuente fiable, pero sí que se habla de una posible vuelta de Carmelo a los Knicks. De hecho, es raro que de Carmelo no ha salido ninguna noticia ni que vaya a firmar por nadie. ¿No lo queréis en Lakers por un mínimo? Yo a mí me gustaría Carmelo por un mínimo. Fue de lo más positivo de esta última temporada de los Lakers, pero yo no sé qué planes tiene Darby Ham. Los Lakers aún tienen un hueco en el roster. Veremos cómo acaba todo el tema de Brooklyn, por si lo acaban ocupando. Pero de momento tienes ahí un hueco. Así que no sé qué idea tienen los Lakers si quieren firmar a Melo o no. Repito, a mí me gustaría que volviera. Hombre, yo creo que el Carmelo, sobre todo al principio de temporada, hizo muy buena temporada, ¿no? De los Lakers. Ya después se fue diluyendo el equipo, pero al menos yo creo que a lo mejor el primer tercio estuvo. Sí.
Es que, de hecho, no fue una temporada fácil para nadie, para los Lakers. Y aún así tienes a dos jugadores que, cobrándote un mínimo, te destacaron mucho, que fueron Carmelo y Monk. Y pese a no tener un rol definido, pues cumplieron, para mí. A ver, a un jugador que le vas a pagar 2 millones y te mete 13, 14 puntos de media, es que no le puedes pedir más. No, está claro. Aquí estamos ya en la discusión también del tema de, bueno, siempre discutimos aquí sobre el Drummond, ¿no? Que siempre se discute sobre, pero bueno, un pivo que te cobre un mínimo y te haga 18, pues hay pocos pivos por un mínimo que te hagan 18. Y aparte que juega 15-20 minutos. No es que te lo hagan 35-40. Sí, al menos cuando jugaba en Philadelphia, que a lo mejor cuando ya más le he visto más que en Brooklyn, pues es que era el descanso de Embiid. Y es que Embiid es eso, Embiid juega todos los partidos 35 minutos de media. Sí, sí. Bueno, seguimos con la Summer League porque ya nos estamos diluyendo, ¿eh? Dale. Sí, te iba a comentar. Mira, el tercero es Moses Moody, de Golden State. Yo los jugadores que juegan un partido no los califico, por eso no los puse en mi top. Sí, metió 34 puntos. Sí, con un 60% de tiros. Con un 60%. Y bueno, respecto a Moody, lo único que puedo decir es que este año yo creo que puede ser su año. Sabemos que los Warriors se han desprendido de Otto Porter, de Gary Payton, de Bielicha, y van a tener que empezar a saltar, van a tener que empezar a destacar jugadores como pueden ser Moody o Kuminga, que son los dos jóvenes que tienen los Warriors ahí para desarrollar. Y Wiseman. Y Wiseman, que ha vuelto también a muy buen nivel el primer partido, Wiseman. Buen partido contra los Spurs. Así que muchos palos que se le han dado a los Warriors por el mercado que lleva. También ha fichado a DiVincenzo. Pero los tres jóvenes que tiene ahí, como empiecen a enseñar su juego, ojito estos tres, ¿eh? Uh-huh. Pues a ver. En cuarta posición, de los Pelicans. Número 17 de 2021, desde 2021, 30 puntos contra Hawks el lunes. ¿Habéis visto a? Sí, a Trey, al bueno de Trey. Gran relevo de. ¿Cómo se llama? De Ingram. Muy, muy buen relevo ya. De Brandon Ingram. Muy buen relevo. Aunque jugaron contra los Hawks, que la verdad traen muy mal equipo eso. Muy mal equipo, la verdad. Pero Murphy ya ha demostrado en los juegos que he visto jugar de los Pelicans muy, muy bien, la verdad. Es un jugador de segunda unidad muy interesante para los Pelicans. Y esta temporada, ojito Pelicans, como Zion esté bien físicamente, va a ser un equipo muy duro, ¿eh? Con Ingram, con McCollum, con Valanchunas, o sea que muy competitivo, ¿no? Y a ver si Ingram añada también. Ingram yo creo que también ha dado un paso al frente, ¿no? Digo, sobre todo al final de temporada hay un paso al frente importante para el equipo. De hecho, les dieron mucha guerra a los Suns en playoff, ¿eh? Sí. Creo que fueron empate a dos, ¿no? Sí. Empate a dos. Y partidos ajustados todos. No, que Suns sus cuatro partidos los haya ganado de 20 puntos, ¿no? Pelicans ha peleado todos los partidos. No, y además, pero creo que fueron a muchos puntos, ¿no? Yo creo que le falta eso a Pelicans, a lo mejor esforzarse un poquito más en defensa. Sí. Bueno, tienen al que ha sido rookie esta temporada, Herbert Jones, que ese yo creo que va a estar en conversaciones por el defensor del año próximamente. Ya Billy, que no se te olvide. Bueno, Billy. Al hermano de... Bueno, él no es el hermano de Bocrudo, sino... Sí, bueno, que también sale en la película. Sí. Hay que recordar que Billy también sale en la película. Con la selección española. Con la selección española, sí. Oye, batería, mira, me ha dicho el portátil que se me está agotando la batería. Menos mal que tengo aquí el cacharrito. A ver, vamos, seguimos. A ver, Keegan Murray. Yo creo que este sí que lo has puesto tú por las nubes, ¿no? Este... Sí. Bueno, el Dani, que nos hable de él. Es mi rookie. Mi novato del año. Más si está en Sacramento y no se lesiona, novato del año. Such a big... le van a tener que acabar de encontrar el encaje a Murray. Porque tienes a Sabonis también.
Y veremos qué pasa con Harrison Barnes, si lo acaban traspasando. Pero si no, incluso Kings va a acabar jugando con Sabonis de 5 para poner a Murray en el 4, porque Harrison Barnes no lo vas a dejar en el banquillo. Esa era mi alineación predilecta, poner a Murray a Sabonis de 5, Murray de 4. Bueno, me gusta mucho este porque se nota en los equipos que lidera, o sea, se ve que en Summer League se ve que lidera, o sea, no. Y es determinante en varios juegos, me impresionó demasiado. Yo pensé que, no, pero sí se nota. Además, es un jugador que tiene 21 años, creo recordar, y que puede impactar desde el primer momento. No es el típico jugador que da el salto con 19 de la universidad y lo tienes que amordar, ¿no? Al juego de la NBA. Sí. Físicamente ya está hecho, por así decirlo, ¿no? No, pero es un jugador aparte que es muy inteligente, ve muy bien el juego. El uso de balón, el justo y necesario, o sea, no es que amase balón, y para mí es raro que esté el quinto en la lista del MVP para la Summer League, porque para mí sería el primero, la verdad. Primero. Mira, pone aquí Zack, que entiendo que será el zar de Sacramento. Sabonis, desde que llegó. Sabonis desde que llegó ha jugado al 5. Después nos comenta que Ben, si no sale, será el 3 y Murray el 4. Así que veremos, ¿no? Bueno, de todas maneras, parece que prometen estos Sacramentos, ¿no? Para la próxima temporada. Ha montado muy buen equipo y yo creo que es un equipo en el que Monk va a destacar más aún. Y aparte que han perdido a Di Vincenzo, eso también ayuda a Monk a tener más minutos. O sea que yo, para mí, Sacramento ha hecho una buena offseason, aún no se ha acabado, o sea, igual puede salir traspasado Barnes, pero de momento todo lo que ha hecho Sacramento muy bien, la verdad. Sí, mantiene así con el mismo equipo. No prometo playoff, pero puede ser que play-in, puede ser. Es que va a estar muy duro el oeste este año, porque se recuperan muchos lesionados. O sea, Denver recupera su Big 3, los Clippers recuperan a Kawhi y Paul George, que se perdió muchísimos partidos también. Los Warriors están ahí. Dallas, vamos a ver unos Dallas mejores aún, porque recordemos que hasta media temporada estaban con Porzingis. Ojo el oeste. No, lo que dice aquí Zach Towns, que espera que Harrison Barnes se le pueda traspasar y que a ver qué pueden sacar por él. Y Zarzak nos dice, habrá que ver quién es el dos titular, Simón, Euter o Kevin Mitchell. Kevin Werther también, es verdad. Sí. Llegó de Atlanta. Davion Mitchell no creo, la verdad. Davion Mitchell está para ser el base de la segunda unidad. Se va a ser la segunda. Y yo creo que Monk, yo por la experiencia que de haber tenido a Monk en mi equipo, rinde mucho más de titular que saliendo de banquillo. Aporta más con la quinta, con Barnes. O sea, me gusta la dupla. Bueno, que no se quejen aquí los aficionados de Sacramento, que llevamos 4 minutos hablando de Sacramento. Ojo. De haber sabido, me pongo mi camisa de Sacramento. No sé si queréis hablar alguna cosita más de lo que es de la Summer League o... Está investigando, les mandé el link también, bueno, en su tiempo, ¿no? Que el formato me llamó mucho la atención porque se juegan 4 juegos. ¿Es el enlace que me pasaste el otro día? ¿El primero? ¿Te lo pongo? Sí, por favor. Para que sepan el formato, porque lo han cambiado últimamente. Mira, todo lo que tú me digas son órdenes para mí. Ya. Eres un mandado. Soy un mandado, vamos, yo aquí. No, mandado en México significa cuando haces las compras. O sea, Bueno, hay que recordar que aquí en España al menos la Summer League se ve en el NBA League Pass, o sea que lo podéis seguir por ahí. O sea, hay que amortizarlo. Hay que amortizarlo. Fíjate, pero me llama mucho la atención de la Summer League que solamente se juegan 4 partidos cada equipo. Sí. Y el quinto depende de cómo te ha ido en el récord. Entonces, para ver quién va a jugar el campeonato, ya después se hace un mini torneo. Y me da mucha curiosidad qué dice ahí, el interés de la transmisión y otras condiciones de programación. Alias que si ven un partido de acá como, no quiero ofender a ningún equipo, ¿no? O sea, Hornets contra Bulls, X, ¿no? Van a decir, nada, pues este equipo, no creo que pase a la final, ¿no? Pero porque ya perdieron los equipos.
Por ejemplo, ahorita el equipo que ve invicto es el Jazz, que yo mal el Jazz es lo que me acuerdo, pero ya si pierdes uno o dos, ahí por ejemplo también dice la condición de desempate. Una es por victorias, el segundo es por puntos, diferencia de puntos, y ya el último sería por sorteo, ¿no? O sea, más Sí, por sí. clasificación. Y si hay más de dos equipos empatados, diferencia en puntos y sorteo también. Y por cierto, va a haber anillos, ¿eh? En la Summer League, va a haber Sí, sí, anillos. sí. Lo dijo Silver que iba a haber anillos. Y el campeón de la, mira, el campeón de la Summer League del año pasado fue Sacramento Kings. Sacramento Kings. Y el MVP Yo. fue Paul Reed. Y el MVP, compartido, creo Paul recordar, Reed. ¿no? Sí. Fue Damian No. Mitchell y cantó. Adam Mitchell y Cantó, Cameron cantó todo el Thomas. mundo. Sí. Cantó. Buenos nombres, de MVP, ¿eh? Sí, No, porque por si ejemplo. miras el historial, si miras el historial de MVP, hay muy buenos nombres. Sí, mira, está por aquí Nate Robinson, Blake Griffin, John Wall, Lillard, Valanciunas. Un tal John Selby, que no sé quién es. MVP. Bueno, yo diría que lo más importante es, John Selby es de los Peaky Blinders. Lonzo Ball. Lonzo Ball, sí. Josh Hart, dos veces los Lakers. Que ya no están en los Lakers. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Alguna cosita más por rematar la Summer League? Ah, los uniformes. Ah, pero eso ya me lo dices tú. Yo no sé dónde me lo has pasado. Ah, no, Porque no me no, lo o has sea, vamos a pasado. hablar de los uniformes. Sé En que el son los. chat. Pero sé que son los No, espérate, uniformes. en el chat nomás opinen. ¿Les gustan los uniformes versión china? La NBA está muy fea. No, mira, versión, esta versión, mira, la estoy Esta enseñando. versión. Versión bulos. Es, No, no, no. aquí Daniel, versión Primark, ¿no? Ah, Chris, tú Primark. que eres Sí, más. sí. Mira, el otro día fui al Primark y me compré Esa. una camiseta de los Lakers. Claro. Pero ponía Lakers, ¿no? Se pone Lakers. ahí No, Lakers delante y Lakers detrás. Lo pone por todos lados. no, No no pone. pone esto No, así como. no. No, no, esto no, Pone no. Lakers. Esto ya es de los chinos chinos. Eso de aquí a unos años valdrá dinero, ¿eh? Hombre, esta es la que me pongo pues, para ir un ratito a la playa. Así, cuando voy a la playa me la pongo esta, ¿no? Para fardar de conocimiento de la NBA. Sí. El que quiero destacar, ahora que lo estoy viendo así en números, es el pick número 57 elegido por los Blazers, Jabari Walker. Muy bueno, Jabari Walker. El único Pick que se defiende los 57. Blazers. Porque Char, pues ya sabemos la noticia, ¿no? Eso no le la come. No, no pinta bien, ¿eh? No pinta nada bien No. ese pick 7. Nosotros dijimos, bueno, yo dije mucho que no, la vida de firma. ¿Se ha lesionado? Sí, ¿Se ha se lesionado? lesionó y Sí, ¿no? fuerte, Me consuena. fuerte. Además, Garuba también se ha lesionado. Ah, también leí algo. Creo que. No sé si es 15 tobillo o algo así, deja la Summer League. De hecho, Charles leí que tenía para 2 semanas. Pero no pinta nada bien el chico. Esperemos que remonte la situación. Pero claro, un jugador que viene de tener un año en blanco, que se ha elegido el pick 7, es jugártela mucho. Y jugó sin como 5 minutos y se lesionó. O sea, muy preocupante. Pero este chico, ¿por qué tuvo la temporada en blanco? Porque ya venía lesionado esta Sí. temporada. Sí, Sí. ¿no? No, yo creo que le pasó también a Otto Potter, a Otto, Otto, no, Otto Porter, no, Michael Porter el Jr. Michael Porter Michael Jr., ¿no? Que Porter. también iba para pa número top 3, ¿no? Y bajó al 13 o 14 y Sí. lo consiguió Por Denver. la espalda. Que Sí. de hecho hoy he leído unas declaraciones suyas diciendo que está súper bien, que no nota para nada la espalda y que está con muchas ganas de volver. A ver si vuelve bien, porque estos Denver pintan muy bien si vuelven Murray y Porter Jr. al 100%. Hombre, es que Jokic está súper contento, ¿no? Uf, que sí, ¿no? Hombre, después de firmar un contrato de 52 millones al año, pues. Qué menos, ¿no? ¿Habéis visto, habéis visto el vídeo cuando sale bailando? En la fiesta Está esa. loco. Está. Es que tú lo A ver si ves y luego. porque es alto, pero tú no dirías que es un jugador de baloncesto. No, 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 no. Además, es que además, como los serbios son de los. Bueno, no sé si lo sabe Daniel, son de los europeos más altos que hay. Ah, sí. Entonces, Sí, entonces no investigado. sé si a lo mejor justamente por la zona es donde tienen más altura, los Balcanes, en qué zona exacta, pero. Porque los hermanos también son altos, ¿eh? Los dos hermanos también. Sí, me acuerdo la Sí, pelea que sí. hubo con Miami.
cuando le dio el empujón a Marquis Morris. Estaban los hermanos que no se veía lo que había detrás de la puerta. Sí, sí. Y además, uno es pelear kickboxing, ¿no? Creo recordar. Sí. O kickboxing o sí, porque... UFC o algo así. Sí, algo así, sí, sí. Porque además yo creo que fue... Además, cuando fue con la pelea de Miami, que uno de los hermanos empezó a poner vídeos suyos, ¿no? Cuando peleaba y tal. Sí. Como diciendo, mira lo que hago, ¿no? Hermanos Morris. Portaos bien. Sí, sí, sí. además, yo creo que ese era el pequeño, además. Ese yo creo que era el pequeño, que medía 1,99, 1,98, era el pequeño. El pequeño, imagínate. El pequeño, sí, sí. Hombre, siempre ha dicho Jokic que al único que tiene miedo es su hermano mayor. No, a la única persona que le tiene miedo es a su hermano mayor, que tu hermano mayor también es un bigardo de 2 metros y algo, ¿eh? Sí, sí. O sea que... Bueno, vemos esto que me ha pasado de los agentes libres, que me ha pasado Daniel, a ver qué queda interesante. Vamos a ver lo que queda y las obras. No, todavía quedan buenos, Todavía queda... A ver, vamos a ver. Bases, bueno... Todavía queda el de Gran Gómez. Yo quiero saber. Queda... Kemba, que ya no queda. Ya no queda. Schröder, ¿no? Que está, además está por Europa, Schröder, jugando con Alemania. Y jugando muy bien, ¿eh? Sí. Muy bien. Me preocupa mucho la actitud de Schröder para ver a qué equipo lo van a agarrar, porque con el problemita que tuvo con los Lakers, y luego lo mandaron a Houston. Vamos a ver qué tal. Bueno, el problema con los Lakers tampoco. Básicamente que fue que el jugador quiso demasiado dinero. Sí, sí, incluso por eso. Pelinka le llegó a ofrecer un 80 por 4, así en redondo, unos 20 millones anuales, y él quería 120. O sea, él quería irse a los 30 millones anuales. Sí, sí, no, estiró mucho el chicle, ¿no? Y al final se rompió. Se rompió, acabó en Boston por una mid-level media, porque no era ni una mid-level completa, de 5 millones. 5 millones, sí. Y luego pues fue traspasado a Houston por nada y ahí se quedó. Que antes de irse a Houston, de hecho, se tatuó el escudo de los Celtics en su muslo. Cosas que no debes de hacer, pero bueno. Consejo, gente, no lo hagas. Pero... El escudo sí, pero si te vas a cambiar, no. Yo creo que por un mínimo es un buen juego, es un buen refuerzo para casi cualquier equipo. Yo creo que el Celtics tampoco destacó nada, ¿no? De hecho, los Celtics fueron a mejor cuando se lo quitaron de encima. Sí, claro, empezó su racha ganadora cuando lo mandaron a Houston. Pues venga, vamos a seguir a ver qué por aquí. Avery Bradley, ¿no lo queréis los Lakers? ¿No lo vais a renovar o qué? No, directamente no. Buen novato. De hecho, Bradley estuvo en los Lakers porque fue una petición expresa de Vogel. Creo que fue la única vez que le hicieron caso la temporada pasada. Pero no. Es un buen defensor, pero para un equipo que quiera estar arriba, no jugador. Willie Sexton, que yo creo que salía hoy algún rumor sobre él. Sí, pero se están peleando mucho, ya sea Utah o Miami, por él. Utah o Miami, pero creo que con un sit and trade, ¿no? Lo que querían hacer, sí, o algo así. Es lo que quieran. Bueno, pues tenemos aquí al Facu. Esperemos que tenga equipo. Que se está rumoreando que vuelva al Madrid. No sé si... Bueno, la primera opción del Facu es la NBA. Es la NBA, sí, sí, sí. Si no recibe alguna oferta, seguramente se va a volver a Madrid. Frank Jackson. Me extraña Frank Jackson, pero... A mí me gusta Frank Jackson. Pero bueno. Archidiácono, Rondo. Rondo también me extraña un poquito, ¿no? Que estáis sin equipo, ¿no? Rondo. Hizo buen. Los partidos que jugó con Cleveland no lo hizo nada mal. No, la verdad que no. Y quieras o no, más que por lo que te pueda aportar en la pista, es por lo que te pueda aportar en el vestuario. Porque es un jugador que se hace respetar. En los Lakers ya pasó, sobre todo el año de la burbuja. Y luego que yo creo que Rondo, más que seguir como jugador, incluso se ha podido especular que sea asistente en algún equipo. Que yo creo que yo lo veo. Yo a Rondo como asistente lo veo. Pero como jugador yo creo que ya no está para jugar tanto.
No fue con con Howard, pero Howard, que está entrenando en la Universidad de Michigan, sí, creo que es. Sí, Juwan Howard. Que se especuló si llega, y llegaba a leer que se iba a Rondo de Exacto. asistente, ¿no? Ay, se me ha olvidado, mira, está en Sacramento Jordi Fernández de entrenador principal. Se me ha olvidado comentarlo. Hace eso. Por un español que tenemos ahí, hay que decirlo. Es que se me ha olvidado, me acuerdo ahora No es, mismo. está haciendo buena carrera Jordi Fernández en la NBA. Sí. Creo que llegó en 2014, creo que fue en Cleveland. Sí, increíble. Además, coincidió con Mike Brown. Sí. Y ahora está con May Brown. Si por aquí donde cuando empezó en Cleveland 2009. Cleveland, 2009. sí. Todavía está bueno. Lleva 13 años ya en la NBA, o sea, muy bien. Sí. O sea que tiene cartel, tiene cartel. Bueno, si echan a Mike Brown, hay opciones de que sea entrenador principal, ¿no? Yo Puede, puede. ya lo estoy echando antes de Navidad. Hombre, Mike Brown es un candidato, es de los candidatos que siempre suenan para saltar, ¿eh? Bueno. Pero ¿por cuántas temporadas ha fichado Mike Brown? Por bastante más, ¿no? Cuatro temporadas, pues, ¿eh? A ver, fichaje Sacramento. Bueno, no sé, a ver, un entrenador. Cuatro Bueno, años, cuatro 4 años. años. Pues a ver si tiene suerte. El Mike Brown. Yo iba a decir Jordi Fernández o Mike Brown. Hombre, los dos, porque yo creo que el futuro de Jordi Fernández va a ir muy ligado a Mike Brown, ¿no? Si lo ha pedido él expresamente para que sea su mano derecha, además, porque va como primer asistente, quiero recordar. O sea que es un salto importante. Se A ocupa ver, que le haya vamos. bien a May Brown. Sí. A ver, Austin Rivers, de Denver. Curioso que no tenga Efi. equipo también. Peyton. No, ese Lo va a curioso, tener pero no tanto. difícil, Peyton. Peyton, sí. Carson Edwards. DJ Augustin y Isaiah Thomas. Ay, el Tomás. Son trotamundos, ya Uno dice de mis Augustin y ídolos Isaiah de todos. Thomas. Tomás es que se ha empecinado en seguir en NBA Por cierto, Tomás a veces juega en los partidos FIBA, ¿eh? Sí, ha Entonces. jugado algunas ventanas FIBA con Estados Unidos. Y lo ha hecho bastante bien, Sí. ¿eh? Muy bien, tío, porque le toca jugar contra mi México y uf, está difícil, Tomás. Bueno, empecemos con los escoltas. A ver, así, Jeremy Lamb, Jared Carver, Lou Williams, Jock Jackson. Ay, cuando queréis decir algo, me paro, ¿eh? No, es que, Ellington. no, porque al final son, es que son jugadores que, más allá de un contrato mínimo, difícil que logren algo, la verdad. Wayne ¿Veis? Ellington. ¿No queréis ni a Linton ni a Bismarck? Lo tenéis ahí los dos. Ahí se puede quedar. Ahí se pueden quedar, Ahí se ¿no? puede quedar. Tony Snell, buen defensor. Sí. Ronnie McGrider. Mar Thomas. Joder, Mar Thomas, yo le vi no sé qué partido de Chicago Bulls y más perdido, muy perdido, muy perdido. O sea, Mar Thomas yo creo que no tiene calidad para estar en la NBA. No. Yo creo que volverá a Lance Europa, ¿eh? Stevenson. Sí, porque estuvo aquí, estuvo creo que fue en Obradoiro y Valencia, creo recordar. Sí. Y ya se fue a la NBA. Gaz Stevenson. Bueno, hasta aquí los escoltas. Aleros. Iguodala. Iguodala. Bridget sigue sin firmar. Ojito, porque tras sus problemas. Delictivos, por decirlo de alguna Domésticos. manera, domésticos, Muy grandes. posesión de drogas también. No sé yo qué contrato le van a dar o si no creo que se le acabe la carrera, ¿no? Pero lo que Todavía tienes una aspiraba, mancha. a lo que aspiraba, que aspiraba unos 25 millones al año, que se olvide. Un cuarto de eso y si bien le va. Quizá. Y es una lástima porque es un gran jugador. Pero a veces la cabeza te pasa factura. Sí, es que muchas veces estos jugadores se ven con dinero enseguida y se pierden un poquito, ¿no? Sí.
Y el siguiente en la lista era Juancho. ¿Dónde veis a Juancho? En los Sixers. Lo hubiera agarrado para Spurs, pero. El Celtics, el Celtics, ¿no? O como la peli. No sé. No, pero si en Spurs ya estuvo, ¿no? De pasada, ¿no? Sí, de pasada, pero. Pero jugó un partido, ¿no? Jugó un partido dos, ¿no? Pero llegó a jugar. No sé si lo cortaron de golpe, tengo dudas. Yo creo que jugó un partido, fíjate. Pero vamos, que a lo mejor me estoy inventando, ¿eh? O es que vi la camiseta de. Jugó de Juancho... cinco partidos ha jugado con San Antonio. Ah, ya pasó su recorrido. 10 minutos de media. 1,4 puntos, 2,3 rebotes, 0,6 asistencias. Sí, sí, sí. Es que desde que tuvo esa temporada, creo que no sé, creo que fue en Minnesota, ¿no? Creo que fue la primera o la segunda que estuvo en Minnesota. La primera. No ha vuelto. Le habrá costado minutos la película, o sea. Es que grandes números de Juancho, ¿eh? En esa temporada en Minnesota. Sí, sí, fue sí. En la 19-20. Sí. 12,9 puntos, 7,3 rebotes, 42% en triples. Sí, sí, sí. Sí, por eso a mí me extraña que ningún entrenador apueste por él, aunque sea 15-20 minutos, que yo creo que sí te lo pueda dar de calidad, porque vamos, es que ha demostrado que la NBA puede hacer un 12-8. Pero luego aquí vino, creo que fue el. Aquí fue cuando vino lo de la selección española, que no le dejaron ir, por el tema de grabar la película y todo. Sí. Es por eso lo que te digo, pues no sé si la película informa a otros gerentes, este se pone a hacer películas, que no tiene nada de malo, ¿no? Pero también tienes compromiso con tu equipo. Sí, pero tú, perdonad, en verano, en tu tiempo libre puedes hacer lo que quieras, ¿no? No sé qué contrato tengas con el equipo. Depende mucho. Tenía una cláusula de que no podía hacer películas, ¿no? No podía ser protagonista. No puede. Y menos con LeBron, ¿no? Te come la cabeza, LeBron. Bueno, vamos a seguir. Jake Layman, de Minnesota. Ben McLemore es un buen. Un buen tirador, Ben McLemore. Buen tirador para cualquier equipo. Es cierto. Sí. Igual que Rodney Hood, que vemos que también es agente libre. Pero lo de Rodney Hood es más complicado. Creo que ha tenido alguna lesión dura y larga y tal. Y desde entonces ya no se ha recuperado. Y Zach Bonga es el jugador que jugó también en Lakers, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, sí. Muy alto, que ahora sabe. Bueno, sabe muy bien armar la pelota, pero. No es. Alto. Sí, pero no. Alto no, y poco más. Es alto y poco más. Sí, lo sé. Watanabe. Nada, entiendo que no tiene nada que ver con el actor. Con el actor. Bueno, y interiores. Aquí sale la foto de Ayton, que todavía sigue sin equipo. También está Harrer. Otro buen jugador sin cabeza. Los Hornets. Pobrecito. Tenía buena temporada, pero se le van a ir dos por cabeza. Literal. Sí. Mira, está aquí Pidgetag de aquí, 3x33, que ya yo creo que lo hablamos el programa pasado. Lo hablaremos con Ángel. Yo creo que Ángel ya estará en el siguiente. Y no está oficializado aún la renovación de Jim Harden. O sea, se están manejando cifras, pero no hay nada oficial aún. Sí, porque son 2x67 era. Sí. Perdía, creo que perdonaba 12 o 13 millones este año. Por eso digo. Me acordé ahorita que dijiste 2x67, me acordé lo de Lillard, que él no perdona nada. No, pero yo creo que aquí yo siempre lo hemos dicho, no sé si Chris se acuerda, de que aquí yo creo que le van a ofrecer un 3% a Harden. A Harden, puede ser. Más o menos el acuerdo que ha llegado, porque son 2x67, es más o menos la cifra, pero que yo creo pensaba que le iban a ofrecer 100x3. Realmente, bueno, y lo de Lila, que son 2x122. No, ese es Blazers. Al que le dio, el que es, no sé si hay nuevo gerente, ¿no? En los Blazers, pero según yo ya hay nueva dirección en general en todo. No sé qué onda con el dinero. Me preocupan mucho los Blazers. Continuamos. Aquí viene. Otro de mis ídolos, LA. Veteranos.
por Misa, de Gabriel Griffith, Haslen, Carmelo y Marquis Morris. De lo que y leí, Bruno Fernando. De esta lista, pequeña lista, leí que Miami le daba un año más a Udonis Haslem, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, se rumoreaba que sí. ¿Cuántos lleva ya? Lleva a ser su temporada número 20 también, Haslem. Oh, igual que LeBron y Carmelo, si acaba firmando por alguien. Será su temporada número 20. Pero te compensa tener por un mínimo, aunque sea Haslem, que yo creo que la temporada pasada jugó un partido, ¿te compensa tenerle ahí? A ver, es un líder en el vestuario, es como cuando Lakers sí. Le estaban pagando a Dudley. Sí, pero tú tienes un líder en el vestuario que puede ser Haslem, pues lo pones en el cuerpo técnico y ya está. Sí. Y liberas una ficha. Igual a Miami tampoco le viene de esa ficha. Y siempre, a ver, y siempre que el partido se caliente, puede salir a pista a pegarse con Dwight Howard, ¿no? Que ya lo hemos visto. O con quien sí, sea, sí. Acabo no juega, es como tu ficha de cambio, saco este por este. O sea. A lo mejor paga menos impuestos como jugador que como entrenador. Puede ser. Sabes que nunca se sabe, a lo mejor dependiendo del tipo de contrato que se tenga. No, y también Haslem, yo creo que es muy respetado allí, obviamente, y yo creo que el hecho de haber jugado 20, o haber estado 20 temporadas en un equipo, para él será algo importante, y a la franquicia no le vendrá de darle una ficha. Bueno, a ver, vamos a seguir, a ver dónde tengo esto. Bruno Fernando, Eric Pascal, DeAndre Ayton. Apuestas, ¿dónde va a acabar DeAndre Ayton? Ahora dicen, se rumorea mucho Pacers, ¿no? Indiana. Leí que de Eric Pincus, me parece que fue, o no sé, un reportero de la NBA que maneja mucho tema salarial y tal, que Indiana, para poder disponer del máximo para ofrecerle a Ayton, se debería deshacer, por ejemplo, de Vitache, que es el pivote este tan grande que tiene Indiana. Debería deshacerse de una ficha como la suya para poder darle a Ayton el máximo. No sé yo. De todas maneras, yo siempre todo lo que he leído de Ayton es que es un sit and trade con Phoenix. Sí. Y al final Indiana tendrá que meter a Buddy Hill y a Miles Turner y veremos. Y veremos si Suns acepta eso también. Eso es. A ver, vamos a seguir. Dwight Howard, ¿no lo renováis en Lakers o qué? No. Ya tenemos el juego interior entre Damian Jones, Thomas Bryan y Anthony Davis. Bueno, y Gabriel, que está ahí también. Con estos cuatro ya cubres las posiciones interiores. Sí, Anthony Davis va a jugar 82 partidos esta temporada. Me conformo con que juegue 50. Vale. No, lo digo porque... 40. No, 40 ya los jugó. 40 ya los jugó. No, pero por eso le digo, a ver si podemos llegar al siguiente. Al siguiente nivel, ¿no? Sí. Pero sí que obviamente la preocupación o la incertidumbre que tiene todo el mundo respecto a Anthony Davis es las lesiones, obviamente. Veremos. En principio, la idea de James es esta: tirar con estos tres y tienes a Gabriel ahí por si acaso. Siempre puedes tirar de agencia libre, por ejemplo, y tienes a jugadores como Howard o Cousins o Whiteside ahí aún. Sí, Whiteside también está libre. Ed Davis. No sé que lo estoy viendo. Thompson. Tristan Thompson. DeMarcus Cousins. Moses Brown y Luca Garza. Una lástima, Garza, ¿eh? Sí, por sí, a mí me sorprende que esté aquí todavía. De los Blazers, ¿eh? Está jugando ahí. Una lástima. Yo creo que Garza, como mucho en 2 años, está en Europa, ¿eh? Y en Europa puede hacer muy buena carrera Luca Garza, ¿eh? Ah, no, claro. Bueno, a ver qué tal. A mí ya tengo que me sorprende que esté sin equipo. Pero bueno. No es que sea un jugador excepcional, pero... Yo creo que sí te da como tercero o cuarto interior, ¿no? Bueno, que casi cuarto interior. Tiempo de la NCAA. No, es que Detroit, ¿qué interiores tiene? Tiene a Duren, a Isaiah Stewart. Se han quedado con Garza.
Es que, a ver, encima es un núcleo joven. Tampoco te desentona Garza ahí en la rotación. Pero bueno. Bueno, pues ya hemos dado un repaso a los agentes libres que quedan, nunca mejor dicho, libres. Echamos muy un jueguecillo, echamos un poeta el de estos que os he comentado. Sí. Un Jacob. Un Jacob. Mira, ahí más o menos están las... Match, mystery, partial, ok. Más o menos, vamos, tampoco muy complicado. Venga, primero, a ver, ¿qué jugador ponemos? ¿Cómo no? A ver si lo aceptamos. Va, Daniel, di tú. No, espérate, una duda. ¿Son todos jugadores de toda la historia de la NBA o son más nuevos? Nunca he jugado. Yo creo que son más de actuales. Ah, ok, vale. Pon a Eaton. Al André. Está muy platicado. Pues puede ser que no, ¿verdad? Mira. Y es Eaton. Y es Center. Puede ser Center. Vale, sí, es mayor de 23 años. Sí. El dorsal es más bajo de 22. 22. La altura es correcta. Eso es. Y es una posición parecida a center, o sea, es un 4. Es un 4, eso es. Un 4 alto. Es un 4 alto. Es mayor de 23. Mm-hmm. Hombre, el chat también puede participar, ¿eh? Siempre que no lo hayáis hecho hoy, ¿eh? Ah, sí, eso no vale. Claro, porque es uno al día. O sea, si este ya lo has hecho, ya lo sabes. Anthony Davis, ¿puede ser? No, sé espérate. Ahora mismo Davis no sé si Anthony tiene, Davis es un 6-11. Tiene el 23. Es un 3. Anthony número... Davis es un 3. Ah, el dorsal 3. Es mayor de 23. Es un power forward. Anthony Davis. No. Venga. Pon al Antonio. Uy. Vale, dorsal 3. El dorsal 3. Ay, Dios. 6, es un 6-11. 6-11. Con el dorsal 3. Y con menos de 29 años. Pero poco menos, ¿eh? Y es un 4. Sí, es un 4. Ahí te pone el 4. Sí, es un 4. Es un 4-4, sí. Vale, un 4 con el dorsal 3. Eso ya buscando por Google, ¿no? Ya me lo estoy diciendo. Aquí no se googlea. Aquí no se googlea. Eso no. A ver, 3. Te estoy acordando números 3, o sea. Dorsal 3, menor de 29, no muy menor. Voy a poner así la 2, porque claro, es entre 29 y 23. Está joven, pasa. Un 6-11, dorsal 3, y es un 4. No, iba a decir Mobley, pero Mobley... Mobley es más joven. 20, es más 20, joven, sí. Claro. He pensado en Mobley, pero también digo, hostia, ¿no? No, es el 4. Y Mobley es el 4. Sí. Ah, es el 4. Un power forward en el dorsal 3. Sí, es que no me suena, no sé. No sé. Estoy pensando equipos que ya retiraron el 3 también, ¿eh? O sea, no crees. No, pero son jugadores actuales, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí son jugadores actuales. Sí, sí. Jugadores actuales con el dorsal. Porque si 3. Yo ahora pongo aquí, a ver, voy a poner. Iba a poner Dominic Wilkins, pero no. No. O sea, son actuales. Con el dorsal 3. Mira, parece que está ganando el chacho por aquí. Oh, 11 mesitos. Ah, sí, mira, dice que a la buenas tardes. Buenas tardes. Carlos, buscamos un power forward con el dorsal 3, con el mismo tamaño que de Andre Ayton. Menor de 29 años. Y entre 29 y 23 años. Exacto. Y no vale googlear, así que dale a Coco. Sí, dale a Coco. Sí. Bueno, si quiere que Canadá el Chacho puede entrar. Sí, claro, bueno. Que entre. Todavía, Carlos, todavía no he puesto tu opinión de... Power forward, sí. Sí, sí, es un 4. No googlees, ¿eh? Aquí tramposos los justos. No, si lo digo por Carlos, que no se le ve. Que no se le ve, que está ahí escondido. Con el dorsal 3.
La familia me mata. Bueno, pero bueno, no puedes decir el power forward, el 4. Con el dorsal 3. Ah, qué difícil, o sea, el 3. Bueno, lo bueno es que le tenemos el número, ¿no? Y la posición. ¿A Chihuahua? No, a Chihuahua no. No, no, usa el 9. No, no, Carlos, tienen que ser jugadores actuales. Tienen que ser de ahora. Ya me hubieras dicho, yo hubiera dicho Ben Wallace, yo también. Pero no. Sí, pero no. A ver. Ese es John Wall. John Wall. Power Power, John Wall. Con el dorsal 3, es que. Igual si tiene alguien en el chat, escríbanlo. No vale si ya lo hicieron, ¿eh? Nos vamos a quedar aquí. Vamos a quedar aquí. A ver. Pensando, ¿no, Google? Sí, claro, estamos aquí pensando. Es que claro, aparte tiene que ser alto, porque Eaton es un 5, pero tiene la medida de... ¿Porzingis qué número tiene? No, Porzingis no, que tenía el 3. No me acuerdo qué número tenía, pero el 3. No, es que tengo duda qué número tiene. ¿En Washington no tiene el 3? Hombre, puedo poner Porzingis. Probemos, Ya de perdidos al río, ¿no? Es del este. Ah, conferencia este. Claro, es del este. Dorsal 6 lleva. Dorsal 6, sí, vale, sí. Conferencia este. Sabemos que es del este. Dorsal 3. Dorsal 3, mide 6'11". Claro, es que por ejemplo Porzingis es un 7 de pies. No, pero bueno. Y no es de, la misma división de Washington. No. Vale, o sea que puede ser... No, en Washington, ¿está Miami? No. Ah, ok. No. No, pregunto porque tres no me suena. Está Boston, si no me equivoco, Filadelfia. No, pero en Boston está retirado el 3, lo tiene Dennis Johnson. Sí, pero que estoy pensando en los equipos que hay en la sudeste. Filadelfia el 3. Miles Bridges dice... No, bueno, sí, puede ser. A ver... Probemos Miles Bridges. No, pero claro, Miles Bridges no tiene el mismo tamaño que DeAndre Ayton. No, Michael Bridges es el de Phoenix. Ah, sí. Sí. No. Pero Bridges no tiene el tamaño de Ayton. No, es más bajito, es verdad. Con el dorsal, vale, dorsal 3, conferencia este, power forward. En Atlanta lo tiene Werther, ¿no? El 2. Bueno, tenía, ahora ya no está, pero Werther. Tenía. Es grande, dice el canadiense. Pero es que según yo, él juega de 3, el Bridges, o sea, no juega de 4. ¿No? O no sé si entra en 4. No, de Raptor no hay nada. De Brooklyn. Raptor no hay nada. Anunovic no usa el 3. Pascal. Sí, prueba Anunovic. No, Siakam tiene el... 4, no, tiene un dorsal alto, Siakam. Tiene un dorsal alto. Pero hoy ya en uno me parece que es el dorsal 3. ¿Puede ser? Sí, ¿ves? Ah, es el 3. Ah, Dios. Forward, ¿ves? Tiene que ser un power forward. Ah, tiene que ser a fuerzas. Y es un 6'11". Se queda bajito. Siakam es el 45. Vamos por la quinta opción ya, ¿eh? Vale. El Atlántico tampoco es. No es ni el Atlántico ni la sureste. No, ni el Atlántico ni el sureste. Uf. O sea, tiene que ser. Nos tenemos que ir a Florida, puede ser. Nos tenemos que ir a Florida. RJ Bar. No, Barrett usa el 9. ¿Nerlens Noel? ¿Noel? Ay, Dios, no me acuerdo qué números. Pon Noel. Sí, arriesgate. Según yo, sí. Vamos. Ahí, está. Ahí lo llevas. Esa cara, el Noel. La cara. Actual jugador de Detroit Pistons. Sí. Está traspasado. Pues ala, ya hemos acertado. Muy bien, muy bien. El 5. En el 5. No, está tan fácil. División no, Central. 28 años. ¿Qué os ha parecido el jueguecillo? ¿Lo conocíais alguno? Yo el de letras, el Boodle. Sí. Me gusta este, o sea, es muy dinámico. Sí. Sí.
Yo creo que lo jugué una vez, así por no sé dónde lo vi, lo jugué una vez y me pareció un poco complicado además, ¿no? Lo bueno es que dices que vienen de actuales. Bueno, si no sabes Sí. actual, estás casi muerto, ¿no? O sea, Sí, 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 pero. sí. El Pero. problema es que no puedes poner leyendas porque repiten número muchísimos jugadores. Claro. Sí, pues también. Eso No, pero es, eso está es. muy bien, está muy bien. A ver, mira, tengo aquí más cositas. Ojo, ese que estoy hoy que me salgo. Mira, a ver. Dale, dale. Eso es el poder Ya de la verás. camiseta. Sí, es el poder de los Chicago Bulls. Ya verás, ya verás. A ver si te gusta esto. Y me cuentas, ¿eh? ¿Qué te parece? Sí, que tú, yo seguramente lo hayas visto. A ver, que lo voy a compartir. A ver, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece esta reunión? Que se tienen que dejar ver, ¿no? Están ahí, para quien no lo sepa, está ahí Rob Pelinka, el general manager de los Lakers, con Sean Marks, general manager de Brooklyn Nets. Al lado está Masai Ujiri de Toronto Raptors. Y al lado de Masai Ujiri está Adrian Wojnarowski. Este, el calvito es. El calvito, el de la Debería coronilla. Este de aquí. ya pelárseme, o sea, Wojnarowski. estoy en contra de eso yo. O te pelas o te pelas. O calvo o con pelo, pero a Con medias no. pelos, pero a medias no. No, es que se ve bien raro, o Mira, pero sea. es que en el vídeo de antes, que es este, se ve sin pelinca, ¿no? Sí, Pelinka llegó más tarde con Darvin Ham, pero que ahí está la cosa, porque se habla mucho de que Toronto puede ser un destino para Kevin Durant, de ahí que esté Masai Ujiri, y obviamente Rob Pelinka que quiere a Kyrie Irving. Pero obviamente creemos y obviamente que no van a estar ahí en medio de todo el mundo hablando de negocios. Que es curiosa la imagen, sí, y más teniendo a Wojnarowski al lado. Hombre, quién sabe, ¿no? A lo mejor le lanzas así una pullita de te doy a un Unovi, tú me das a Kevin Durant. Y él, no. Otro tema, por favor. Y ¿Cómo está tu familia? cuatro primeras rondas. Sí, Ah, sí. es que yo creo que lo que ha hecho mucho daño para el traspaso de Durant es el traspaso de Gobert. Sí. Sí. Pero entonces estamos aquí de. El debate es: ¿está bien pagado el traspaso de Gobert? ¿O está muy sobrepagado? Hombre, yo creo que está un poco sobrepagado. Hombre, Muy también sobrepagado. pero también porque Gobert está sobrepagado como tal. Sí, pues, o sea, está muy a la alza y tienes que regular primeramente los precios, lo primero. Mira, dice aquí que en el chat de Toronto es de los pocos equipos que pueden dar buenas piezas y mantener un equipo competitivo. No, no, lo que es Toronto, es que estaba leyendo, bueno, viendo videos y llegué a la conclusión, ya es muy cierto, Kevin Durant para ser mejor ocupa ya estar un equipo amoldado a estilo Kevin Durant, porque Kevin Durant solo he notado que no puede y no creo que pueda jamás ganar un campeonato por él solo, por su cuenta, no, menos ahorita como está. Entonces, si se va a Toronto y le quita las buenas piezas a Toronto, es. Me ha recordado un poquito los tiempos cuando estaba en los Seattle, o sea, supersónicos. O sea, no le va a ir bien, yo la verdad. Yo es que yo pienso y lo he pensado siempre que el equipo que traspase por Kevin Durant es el que sale perdiendo, ¿eh? O sea, que ves que no, que Kevin Durant no va a hacer equipo. No. Es que es complicado porque es que encima Kevin Durant es que lo quiere todo. Quiere irse a un equipo que pueda pelear por el anillo, pero aparte que ese equipo mantenga a sus mejores jugadores. No lo puedes tener todo. A ver, tienes un contrato de 45 millones durante 4 años, pues obviamente los equipos van a tener que dar a razón de lo que tú estás cobrando y luego que Brooklyn Nets tiene que aceptar lo que den por ti. No, no van a aceptar dos jugadores de De medio contrato pelo. de medio pelo y un par de rondas. Estamos hablando de un jugador que cuando está bien es un top 5 de la NBA. No, pero es lo que tú dices, ¿no? Que es que el equipo que vaya, no, si tienes dos figuras o tres, mínimo tendrás que dar una por él. Claro. Brooklyn quiere un All-Star o un proyecto de All-Star muy joven, un jugador de rol importante y luego ya una bolsita de rondas de draft.
Sí, pero creo que no sé dónde vi que salió la promoción de Brooklyn para la temporada que viene, para los abonos. Salía Joe Harris, Ben Simmons y Kevin Durant. Sin Irving. Sin No, Irving, sin Irving. tiene historia eso. Ah, Tiene tiene historia, cuéntamelo, cuéntamelo. Brooklyn Nets tiene dos imágenes para promocionar sus entradas. Sí. La Yo que haría eso también. tú estás comentando es la que no sale Kyrie Irving. Esa imagen es de antes de que el jugador aceptara su player option. Y luego, si entras en la página web de los Nets, dentro hay una imagen en la que salen Joe Harris, Kevin Durant, Kyrie Irving y Ben Simmons. Que la gente ya, el momento que vieron la imagen, oh, mira, eso es que Irving se va. No, esa imagen es de antes de que Kyrie Irving aceptara la opción de jugador. O sea, no era del equipo de los Nets. Pero bueno, el tema Irving está ahí calentito. Sí, pero bueno, yo creo que de todas maneras Irving y Durant serán traspasados antes de que empiece la temporada. Dudo. Pero con Kevin Durant no tiene prisa, Sean Marks. No, y además que es muy complicado. Yo creo que es más complicado traspasar a Kevin Durant que Irving, a sí. Irving. Sí, porque al final Kyrie Irving es un expiring, es un jugador que obviamente el valor como tal es bastante menor que el de Kevin Durant y básicamente Kyrie Irving solo están interesados los Lakers. O sea, Kyrie Irving quiere ir a los Lakers y los Lakers son los únicos interesados en Kyrie Irving. O sea, están condenados a entenderse. Y de hecho, han reportado hoy, mira, reporta Joe Bambuja, que es un reportero muy fiable del entorno de los Lakers. Los Lakers no quieren dar una segunda primera ronda en el traspaso por Kyrie Irving. Dice Buja, si los Lakers dieran una segunda primera ronda, Kyrie Irving ya sería jugador de los Lakers. Porque ahora mismo que están dando una primera ronda y una segunda. Exacto. Pero Brooklyn, ¿qué quiere? Obviamente va a entrar un tercer equipo en el traspaso. Sí, es que Se eso es que habló de de San San Antonio, Antonio. Sí, San exacto, Antonio, sí. para absorber el contrato de Westbrook. Y Brooklyn quiere otra segunda ronda para mandarla a San Antonio, porque obviamente San Antonio, si se come a Westbrook, es para conseguir a cambio compensación de draft. O sea, es decir, que los Lakers tendrían que dar esa segunda primera ronda, pero para que Brooklyn la mandara a San Antonio. Y Brooklyn se quedaría con la primera ronda de Lakers más una excepción de traspaso por valor de 36 millones. Para quien no lo sepa, una excepción de traspaso es, por ejemplo, tú tienes ahí 36 millones apartados y pongamos en el caso, no sé lo que cobra, pero que Donovan Mitchell se quiere ir de Utah. Pues Brooklyn, dando esos 36 millones, puede hacerse con Donovan Mitchell a cambio de, entre comillas, nada, porque es un hueco que ya ha generado con el traspaso de Kyrie Irving. Pero la segunda primera ronda básicamente es eso, para que Brooklyn pueda mandar a Westbrook a otro sitio. Bueno, Daniel, cuéntanos. Westbrook, a San Antonio, emocionado, abatido. Pues mira, Más abatido que emocionado. mira, si va a San Antonio, es muy bueno para Westbrook. Va a volver a aprender a jugar a básquetbol. Con Popovich, Va. igual es el empujón que le hace falta a Popovich para que se quede en su casa. Sí, o me retiro, cualquiera de las dos. Ya vino este, ya esto. No, bueno, de hecho leí que por San Antonio obviamente la intención es cortarlo. Sí, a lo mejor. Serían unos 13 millones en los libros de salario en los próximos 3 años. Pero bueno, yo creo que 13 millones para el punto en el que están los San Antonio no es nada, porque San Antonio no van a ir a ocupar toda la masa salarial en los próximos años. Y ahora saber si cortan a Westbrook, si llegase a pasar todo lo que estamos pensando, ¿qué equipo va a ir? ¿Por cuánto va a ir? ¿Rendirá igual? ¿Quién sabe? Pero Pablo, perdona, Manu. Uy, Es Manu, preocupante, Cris. ¿no? No, yo iba a decir primero que lo traspasen, que ojalá. Sí, Yo estoy, primero, yo, eso. yo tengo, tengo la botella de cava en la nevera ya, por si acaso. Está bien. Pero es que es eso lo que tú dices, ¿dónde va a ir y quién y cuánto le van a pagar? Sí, pero bueno, pero si tú, por ejemplo, tienes a Westbrook por un montante de 10, 12 millones. No, yo le doy menos. Hombre, Ahorita Westbrook vale mucho menos.
Mucho Pero menos. recordemos que Mucho John Wall, menos para mí, sí. recordemos que John Wall está cobrando una mid-level de 6,5 millones. Y es un jugador que lleva Bueno. un año sin jugar. Bueno, eso se merece máximo Westbrook entonces. No más. También dependiendo de cuánto dinero perdone Westbrook. Ese es otro. Por ejemplo, Wall perdonó 6, de hecho perdonó 6 millones con Houston, que se lo está pagando los Clippers. Eso es. Ha llegado Tolacas 7. Pues bueno, luego jugamos a un Kahoot dentro de un ratillo. Que me la llama la pasa Alberto. Bien, muy bien. Bueno, no, yo así noticias tengo pocas porque ya las hemos ido comentando. Así a lo mejor la más interesante, que las franquicias buscarán reducir el poder de las estrellas. El tema de que no, yo creo que hemos hablado bastante aquí de que las estrellas no pidan, después de firmar un contrato largo al segundo año, el traspaso, ¿no? Véase ahora Kevin Durant, Harden. ¿Cómo lo veis? De maravilla. De maravilla, ya vengo denunciando que la NBA está perdiendo poder respecto a los jugadores y es lo mejor que le puede pasar, porque si tú firmas, como hemos comentado antes, ¿cuántos jugadores están firmando contratos de 4 y 5 años y están Y no está cumpliendo cobrando esos 4 o uno. 5 años? Sí, pero por ejemplo, hoy ponía en el ejemplo la noticia esta que leí que venía esto, que por ejemplo, Bradley Beal tiene una cláusula antitraspaso en su contrato. Felicidades a los Wizards por eso. O sea, él solo irá, si, vamos, cuando ya tienes esa cláusula, es que dentro de 2 años vas a pedir el traspaso. Pues vas a ver tú que el proyecto de Washington no es ganador. Entonces, ya pones una cláusula antitraspaso para que te traspasen al equipo que tú quieras. O sea que, mira, dice aquí Canadian Chacho que ha dicho Wosco ahora mismo que Utah está abierto a traspasar a Donovan Mitchell. Veremos, a ver. Bueno, también sonaba en su momento Donovan Mitchell para Miami, Knicks, ¿no? Knicks. Veremos Bueno, dónde. está. Bueno, de hecho, Utah, por lo que dice Wog, está escuchando ofertas. O sea, ha puesto a Mitchell ahí, en plan, depende de lo que me dé, lo traspaso o no lo traspaso. Supongo que es para saber el valor De del mercado. jugador. Pero claro, ahora mismo que se quede Donovan Mitchell en Utah. Para él, para el propio jugador, no tiene sentido. Y para la franquicia tampoco, porque ahora mismo la franquicia está en un proceso de reconstrucción. Nuevo entrenador, o sea, se ha deshecho de su jugador más caro, no el de más valor, sino el más caro. Y yo creo que Donovan Mitchell ahí no pinta nada. Y con todo Bueno, lo que ha conseguido a cambio de Gobert, yo creo que puedo conseguir también buenas piezas con Mitchell. recuerda la temporada cuando Kobe se quedó solo, lo de Mitchell. Sí, me recuerda mucho. Wayne Brown, entre otros que no vamos a mencionar, pero se parece mucho a la temporada. Bueno, pero después estuvo un traspaso, ¿no? De volver a luchar por el anillo, ¿no? Fue lo que te puede ser ese milagro en Utah, ¿eh? No se sabe. Claro. A veces hay que aguantar, ¿no? Si tú, por ejemplo, ves que aunque tú te quedes solo en principio, pero ves que el general manager tiene Una una proyección. idea, claro, una idea, un proyecto a medio plazo, pues. Mira, dice que este sábado me confirmaron que Donald anda loco por salir. Y hasta ahí puedo decir. Pero no dijo a dónde. No dijo a dónde. Dijo No que dijo tenía a ganas de dónde. salir. Tenía ganas de Sí, pero salir. no dijo a dónde. Igual era cenar. Claro. Era sábado Como noche. la foto donde está con Carmelo y sus amigos, ¿eh? Me acuerdo. Esa es buena foto también. Se ha hablado mucho de Miami respecto a Mitchell. No sé si le veis encaje en Miami con Butler. Pero ¿qué piezas Siento que podría dar Miami? chocan mucho como son Butler y Mitchell. Es muy distinto. No, pues que tiene que dar a todos sus tiradores, el giro. No sé si le quieran quitar hasta Lowry, no dudo. Si quieres hacemos un trade machine con Miami. Venga, va. Joder, si es que como si es que estamos ahí a Estás todas, ¿eh? en todo hoy, ¿eh? Estoy en Andamos todo. modo Dream Team.
Miami Heat con Utah Jazz. Me lo he pasado ya, a ver, ¿dónde está aquí Utah? Aquí. Ah, Tolacas nos pregunta, bueno, mientras es el traspaso. Sí, sí, hemos hablado del traspaso, voy a ver, ¿gana Utah o Minnesota o Win-Win? Lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Sí. La semana pasada. En resumen, raro por Minnesota, pero para mí es Win-Win. Win-Win. Sí, si Minnesota le sabe encontrar ese encaje, porque recordemos que Karl Anthony Towns va a pasar al 4, pues es una muy buena incorporación para Minnesota. Pero todo lo que han dado por Gobert es que me parece... Es mucho. De momento, ¿qué? Antes de tratar, excesivo. ¿Pero cuánto han dado? 4 o 5 rondas del draft, ¿no? No, y dieron... 4 más swaps y... Sí. Y Kessler y Malik Beasley. Vamos, mira. Utah ha recibido Malik Beasley, Patrick Beverley, Jared Vanderbilt, Leandro Bolmaro, Walker Kessler. Muy bueno, Leandro. Que Kessler pinta muy bien también. Y las selecciones de primera ronda de 2023, 25, 27 y 29. Hombre, yo creo que la del 27 y la del 29 son muy buenas. Para Utah, digo. Porque tú date cuenta que puede estar arriba Gobert y Minnesota generar 4 temporadas, 3 temporadas como máximo clasificándose para playoff. Siempre que encajen, sí. Porque, sí, no, porque, temporada, porque, vale. Porque repito, el oeste va a ser durísimo este año. Uh-huh. Eso sí, creo que es contrato expiring de D'Angelo Russell. Así que no descarto que salga traspasado antes de que acabe la temporada. A ver, pues nada, venga, vamos a hacer esto que estamos haciendo, porque si no, a ver. Ahí ya he puesto aquí a Donovan Mitchell a este lado. ¿Y a quién traspasamos a Utah? Para empezar, Duncan Robinson. Es el primer jugador que se van a querer quitar de encima. Ya está, traspasado. Y... van a tener que meter a Tyler Herro. Van a tener que meter a Tyler Herro. ¿Con esto crees que da? A Miami por salario no le da. No, Miami por salario no. A Miami por salario no le da. Pilot. Son. Pilot. Faltarían, sí, unos 5 o 6 millones para acabar de igualar. A ver. ¿A quién metemos aquí ahora? A Caleb Martin lo han renovado ahora, o sea que yo creo que se va a quedar. Igual Deadmond. La verdad, aquí, Deadmond. Aquí está. Deadmond. Y yo creo que alguna ronda ya. Aquí no, van a tener las rondas. Ahí. Sí, bueno, las rondas no las pongo porque... Pero mira, son 30. Ah, no, Deadmond no puede ser traspasado hasta el 15 de enero. Ah, claro, porque ha sido renovado. Sí. Ah, por los derechos Bird. Ah, amigo. Pues este fuera. A ver, este. Vuelve para casa. No te queremos ver. Nada, es que no tiene mucho más, ¿eh? No, Dios, está difícil. Porque sí. Es que, claro, si no te quieres deshacer de Butler, no te vas a deshacer. Mira, tendrá que meter. Pregunta si están renovados, pueden traspasarlo. No, normalmente tienen que esperar un tiempo, dependiendo de las cláusulas, por ejemplo, los derechos Bert y tal. Y ahora mismo Deadmond hasta enero no puede salir traspasado. ¿Cuánto vale? Mira, más fácil la batalla en Donovan por Adebayo. Sí, pero si te quitas a Adebayo, te quedas sin equipo, ¿eh? Te quedas sin juego interior. Es lo más por salarios, pum. ¿No? Sí, sí. No, si por salarios puedes meter a Kyle Lowry también. Pero claro. Mira, es que es el mismo. Ah, por cierto, no, ahora que estamos viendo esto. Tienen la máxima extensión de rookie, Bam Adebayo y Donovan Mitchell. O sea, no pueden estar juntos. No pueden traspasar. No pueden estar juntos, pero puede ser traspaso entre ellos. Puede ser traspaso entre ellos o que entre un tercer equipo. Entonces, a Miami está difícil, entonces. Si no pueden jugar juntos.
¿Nos vamos es el a cambio Knicks? más lo. No, mira, podemos probar con los Knicks, que también es otro equipo que ha sonado mucho. No, que hace all-in. Con Mitchell. Knicks all-in. Mete a Randle, ya, mete a Randle directamente. A Brunson, debe Julius. ser. ¿Y alguna cosita más? Mete igual a Cam Reddish, ¿no? A Cam Reddish también, que está en el mercado también. Y con Gran esto ya jugador daría, ¿no? desperdiciado. Sí. Dale, dale, dale. Eso se Pues ve, ya ahí está, está. mira. Y unos Bueno. 50 picks, Es ¿eh? que, Y unos no, picks. es que estaría muy bien. Sí, obviamente los picks al margen. Eso le daría mucho aire, muchos minutos a un jugador de Knicks que lo necesita mucho, que es Obi Toppin. Obi Toppin, el Obi Toppin topo. pasaría a ser titular y los Knicks tendrían un muy buen equipo. Tendrían a Brunson, Donovan Mitchell, RJ Barrett, Obi Toppin y Mitchell Robinson. Yo creo que es un muy buen quinteto. En defensa no sé, pero buen quinteto. Sí. Falta en defensa, pero buen quinteto. Sí, falta que defienda. Bueno, Mitchell Robinson es defensor. RJ Barrett también defiende bien. Y ya luego el problema serían los pequeños, ¿no? Serían Brunson y Mitchell. Bueno, ¿algún traspasillo más que queréis hacer con el trade de este machín o...? Oye, qué feo que si le pasara eso a Julius Randle, a Utah, sabiendo que está en el oeste, o sea, en el este mínimo tenía chance de ir a playoff, quizá, con el oeste, si va a Utah, no, no. Hombre, es que Utah está en total reconstrucción. Sí, por lo que te digo. Con entrenador, incluso con entrenador nuevo, lo que Entrenador hemos nuevo. dicho. Y Pero mira, bueno, tira. ahí sería el líder. Que Ah, es lo que le claro, gusta a el él, ser el líder. No, y Ahora mismo además el. el líder de los Knicks es Barrett. Sí, pero yo Dios, creo lo que que. también ha pedido el traspaso, ¿no? Pidió el traspaso, luego parece que se arregló un poco con la gerencia. No sé cómo quedó el tema. Bueno, ¿y cómo veis una pareja de exterior, Donovan Mitchell Brunson, en Knicks? Más Barrett. Más Barrett, ¿sí, verdad? Más Barrett. Bueno, en ataque van a disfrutar. En defensa Bueno, se preocupan. disfrutarán los espectadores. El Tips no creo que disfrute tanto en No, defensa. no, el Uf. tips. El tips, no, hombre. Yo creo que es también como Popovich con Westbrook, ¿no? Los pone para ver si lo empujan también a que se vaya. Sí, quizá. Luego, echan a Tibbs y te traen a Terry Stotts y ya está, ya lo tienes arreglado. Es cierto, todavía queda el territorio. Muy bueno en Blazer. A ver si cojo ya. Enfócate, enfócate. A ver, ¿tienes alguna cosita más o...? No, no, es que no enfocar la cámara. El único que Dale. defender un poco es Barret. Los Dale demás, nada. al cajón si quieres. Le doy al cajut, ¡Cajut! a ver si esto funciona o no funciona, porque esto. Continuar como invitado, entendido. Empezar. ¿Tienes el Kahoot? Debe dejarlo Sí, fuera del lo tengo, teléfono. pero es que lo estoy aquí un segundito que la están peinando, que es que esto no es así, No, no se hace tan quizás fácilmente. se está listando para el momento. Ah, bueno. Venga, ahí está. A ver, vamos a ingresar aquí. A todos los que quieren jugar el Kahoot, nos estamos renovando. Vamos a Tenemos ver, modo jugar Dream el Kahoot. Team. Es que hay una aplicación que es la del Kahoot, pero no sé si me la bajé. Ah, sí, mira, la tengo hasta Sí, aquí. aquí está Kahoot Sí, en sí, sí. smartphone. Venga, vamos a darle. Está más tarde. Esto, sé que no sé ni Nombre. cómo. No sé cómo va esto, así que lo voy a hacer normal, ¿eh? Lo ha hecho Alberto o sea que. Ah, el canadiense ya entró. Pam, Sí, pam, pam. y Daniel de V3 también. Aquí Venga, va, yo andamos. también. Venga. Ah, vamos a Ay, no, no. esperarnos. Vamos a hacer tiempo para la gente. Sí, un par de Bueno. minutillos. Ya Mira, está estamos Canela cuatro. Chacha también. Chacho y Sofía. Chacho. Ah, Cane. Sí, es que es la mujer de Carlos. Sofía, Ah, tengo el Kahoot de jugadores franceses NBA también preparado, ¿eh? uf, uf. Échale, No, ese para otro échale. día, ese para otro día. Tola. Tolacas, entras en la web de Kahoot, como ves ahí arriba, introduces el pin que te pone ahí, pones tu usuario y es un juego de preguntas y respuestas sobre la NBA.
y gana el que más tenga puntos. Gana el que responda más rápido y sobre todo hacerte, hacerte más. Así es. Bueno, y si gusta, haremos algún... Porque mi idea con el Kahoot, yo lo he estado hablando con Alberto, es cuando traigamos un invitado de un equipo, hacer un Kahoot de ese equipo. Ocupamos hacer otro de los Spurs, entonces. Claro. O sea, si por ejemplo, vamos a suponer que empieza la temporada y hablamos de los Spurs, hacemos un Kahoot de los Spurs. Exclusivo de los Spurs. Sí, y Dani, más te vale ganar. Ya te vale ganar. Espero que sí. Bueno, a ver. Venga, chicos, apuntaros al Kahoot. Apuntaros. Al Kahoot. Sencillito. Vais a ponéis en el navegador kahoot.it. Ponéis el pin ese de aquí y ya podéis entrar y jugar. Vale, tenemos a Tolacas. No, es que somos 11 en el directo. Bien, sí, el chico de Sacramento. Tolacas. Sacktown, muy bien, Sacktown. Quítale, si quieres, Juan Carlos, quítale el sonido al... Ay, sí, es verdad. Sí, porque retumba mucho. Ya está. Ay. Perfecto. Estáis a todo. No, Carlos, se ve bien desde el móvil, ¿eh? Yo creo que alguna vez que he jugado desde el móvil, a esto se ve bien, Sí, se ve muy bien. Se ve bien. Así que, bueno, esperamos un minutito. Mira, hasta las 12 aquí en España. Así que, bueno, esperamos un minutito. Uy, que Y ya le doy. Venga, yo. Ah, esto. Hola. Sí, no, soy yo. Es que eso además cuenta como un visionado más. Y como es que son las estadísticas. Ah, no, sí, yo también estoy en directo. O sea, estoy viendo el directo. Claro. Viendo el directo. O sea, que sí, yo lo tenía aquí en el este. Digo, sí, no me he saludado. Bueno, somos 7, ¿eh? Estamos ahí y hay conectados 11. Venga, va, hay dale. Cuatro. Venga, ¿le doy ya? Venga. Hemos dicho a las 12, a ver si va a haber. Ahora ya son las 12, ahora ya sí, Chris. Tres, dos, uno. Venga, a ver. Hay que decir que esta pregunta está mal. Es ¿quién fue el rival de las primeras del primer anillo de los Knicks? ¿Quién fue el rival del primer anillo de los Knicks? Primer anillo de los Knicks. El rival. O sea, pues son muy raros en el teléfono, ¿eh? No me salen las opciones, me salen los colores nomás. Los colores, pero sí, es que en este te salen los colores. No, o sea, bueno. Oh, los Lakers, ¿quién lo ha acertado? Tenemos solo un acertante. Oye, espérate, es que estoy tonto, lo estaba haciendo por el ordenador, digo, joder, que no puedo pinchar. Y es que lo estaba haciendo por el móvil. Madre mía. No se ve nada desde el móvil, dice. No, en el móvil no, yo lo estoy viendo desde ahí. En el móvil se ve con colores. Tienes que estar. Claro, tenéis que estar atento al directo para ver la pregunta y la respuesta. Así, mira. Ah, bueno, mira. Y en el móvil os saldrán los colores. Bueno, voy diciendo yo las respuestas y así es más sencillo. Sí, de todas maneras, el primero va Daniel de V3. ¿Quién será Daniel de V3? No sé. ¿Quién será? Algún topo que tenemos por aquí. Sí. Venga, siguiente. ¿Cuál es el jugador con más puntos anotados en activo que no ha ganado un anillo? Pues está difícil, ¿eh? Rojo, Carmelo Anthony. Azul, James Harden. Amarillo, Russell Westbrook. Verde, Chris Paul. Me gusta la foto que tienen ahí, que no tiene nada que ver con la pregunta. obviamente. Sí. Carmelo. Obviamente era Carmelo, sí. Caramelo. Estaba entre Carmelo y Westbrook. No, yo también, ¿eh? A ver, bueno, Daniel sigue ahí, Mundo Lakers segundo, Canela Chacho y yo tercero y yo cuarto. Canela Chacha no acerta ninguno de momento. Los demás. Venga, uno de verdadero o falso. Kyle Lowry ha repartido más asistencias en su carrera que James Harden. Uf, verdadero o falso. Verdadero azul, falso rojo. Es complicada. A ver, espérate. Ese me estoy jugando todo. Ah, bueno. 3-3, ¿eh? Está muy. He fallado. Ha fallado, pero si no sabes quién es. Ah, verdadero. Ah, bien. Claro, pues, tenía dudas, pero me acordé que
Kyle Lowry empezó antes. Mira, Daniel, estás on fire, ¿eh? Ojito, Canadian Chachi Tolacas completan el podio. Sí, sí, sí. Y Mundo Lakers ahí, ¿eh? Estás ahí a tope también. Bueno, venga, siguiente, Chris. Venga, ¿qué jugador hispano es el que más asistencia ha repartido en su carrera? Hispano dice latinoamericano, ¿eh? Ricky Rubio. Sí, sí. Ricky Rubio, rojo. Manu Ginóbili, azul. Calderón, amarillo. Barea, verde. Uf. Pues este es difícil también, ¿eh? Me la juego, aunque creo que he fallado, me la juego. Bien. Calderón, maldita, bien, bien. No. Confiamos en ¿cómo es Mr. Catering? Mi ídolo no le he ganado a Calderón. ¿Tu ídolo quién es, Ginóbili? Sí, mi ídolo de los Spurs. Mira, bueno, estamos Lakers, en primeros ahora, está bien. Sigues ahí. Tolacas ha bajado a la quinta posición. Son 10 preguntas, ¿eh? Siguiente. ¿Qué jugador ha perdido más finales? Magic en rojo, Will Chamberlain azul, Karim amarillo, Larry Fuchs verde. ¿No sé quién es Larry Fuchs? Larry Fuchs. Si esta pregunta es troll, Dios, qué coraje, mía. Ya, voy a poner Larry Fox sin saber quién es. Venga, chicos. Larry Fox. ¿Era Larry Fox? Por... Sí, sí. Ah, este... El Oye. Que hizo el Kahoot, dígame quién es Larry Fox. Sí. Es de los... dile a Alberto que no hagamos Kahoot. No, es que tengo dudas si Larry Fox jugó con Jerry West. Si jugó con Jerry West, o sea, se entiende. Sí. Claro, mira. Me dice Tolacas que le va tarde, que es imposible. Bueno, hay que practicar, ¿eh? Es que Tolacas, yo creo que no sé si con la aplicación de Kahoot va mejor que con el navegador, no lo sé. Venga, siguiente. Esta era la 5. Vamos a hacer 6. Un programa especial de Larry Foods, ¿eh? Sí, Larry sí, Foods. Sí. Programa especial, no. Vamos a hacer un especial, sí. Bueno, esto tú lo sabrás, ¿no? Si es de Lakers este hombre... No, desconoce. Venga, vamos con la sexta. ¿Verdadero o falso? Jerry West y Baylor han disputado las mismas finales NBA. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero azul? ¿Falso? ¿Rojo? ¿Por qué un anillo de los Knicks? Falso. Así mínimo. Es. Mínimo jugó una más Jerry West, que fue la de campeonato. La que ganaron fue drafteado antes. Uh-huh. Se acuerda de eso. Oh, estoy on fire, ¿eh? Tengo tres seguidas. Ya me preocupé. Claro, ya estamos solo a 300, ya estamos a nada, ¿eh? Venga, siguiente pregunta. ¿Cuál de estos equipos no dejó pasar a Kobe Bryant en el draft? Por favor. Gordon State rojo, Detroit Piston azul, Dallas Mavericks. Ah, vale. Mavericks verde, Boston Celtics. Esta sí que es difícil, ¿eh? Eso de no dejó pasar, no sé si en España o si en México significa diferente. Detroit Pistons. Claro, es complicada esta. Entiendo yo que porque eligió después de Charlotte. Claro. Ah, ok. Yo cuando he leído la pregunta pensaba, ibas a ir Charlotte. Sí, yo también, sí. Claro, ¿qué fue equipo no eligió? El anterior del draft o algo así. Pero claro, fue el que lo dejaron pasar 12, entonces el primero que entiendo yo que no dejaría pasar sería el 14 de Detroit en ese caso. Claro. No, ya voy para abajo. Mira, lleva toda la casa ahí. Uy, toda la casa. No para de quejarse, no para de quejarse y está ahí. Toda la casa el hack. Venga, octava pregunta. ¿Verdadero o falso? Denver Nuggets nunca ha elegido la primera elección del draft. ¿Verdadero o falso? Esta es para Carlos, ¿eh? Sí. Esta no tengo ni idea. Me tiene que salir bien y me tiene que salir bien. Tiene que salir bien. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Solo he acertado yo. Carlos, ¿tú lo has acertado o no? Dinos algo. No, si solo lo he acertado yo. Ah, ¿tú solo lo has acertado tú? Madre mía. Ahí. ¡Oh, no! Mundo Lakers. Ahí. Oh. Mundo Lakers. Ni modo. Ya me he pasado. Novena. Sin saber quién es Larry Faust, ¿eh? Tenemos que hacer, como dice aquí Daniel, un especial. Sí.
Sí, le tenemos que hablar de Larry, ¿eh? El mayor perdedor de finales de la Tenemos que historia. hablar de Larry, no de Larry Bird, precisamente, ¿eh? No, no. Ni Ni de Larry Larry Johnson. Johnson, ni de Larry Johnson. Ni Larry Nance. Yo todavía me acuerdo cuando Junior. salió Larry Johnson en Cosas de Casa. Ah, es verdad, la abuela. El abuela. No sé, es que no sé cómo se llamó en México Cosas de Casa, Daniel. Que salía Family Matters, ¿no? Bueno, Family en inglés. Matters. Algo Family así, Matters. más o menos así lo tradujeron también. Que de hecho en la película de Garra sale el actor que interpretaba a Steve Urkel. Ah, sí, es verdad, sí, es verdad. Es como un ayudante, ¿no? El de De Filadelfia. Exacto. Sí. Es que también sale una serie que ve mi hija de Netflix. Es que no me acuerdo cómo se llama. Que también sale Steve Urkel como secundario. Y resulta curioso, ¿no? Verlo de hace 25 años cuando tú lo veías pequeño a verlo ahora, ¿no? Bueno, vamos con el Kahoot. Bueno, Mundo Lakers, vas primero, ¿eh? Venga. Novena pregunta. ¿De qué equipo ganó el anillo con peor récord en regular season? Washington en el 78, Hawks en el 58, Canijo. Rockets 95, Blazers 77. Buf. Voy a poner esta. A ver. Me está diciendo el Kahoot. ¿Eres un genio? Ha ido a pillar ahí, Alberto, ¿eh? Sí, 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 sí. Señor, espero que le haya tenido. Washington Ay, Wallets. Los nadie ha Bullets. acertado. Nada acertado, Tenía en el dudas 78. de los Bullets porque según yo la final fue contra Seattle. Queda la Yo. última pregunta. Si acierto, gano. Bueno, No, sí, si se quedan aciertas todos ganas, igual. sí. Bueno, Pero aquí si no. está. Venga, vamos. La última, la décima. ¿Estáis preparados? Dale, dale. El Venga. chacho. ¿Verdadero o falso? Carmelo Anthony solo supera los 10.000 puntos con los Knicks. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero Falso, azul? supongo. Yo ¿Falso creo que es o falso. rojo? Venga, Con venga. Denver, yo creo que con Denver Pe pe también. pero no lo digas. Yo creo, creo, creo. Con los Lakers seguro que no, ¿no? Si lo renuevan este año, igual. Empate 3 y 3, ¿eh? Falso. Yo creo que queda en segundo, ¿eh? A ver, tercero. Tercero, Bueno, bueno, JG. bueno. 5 de 10, ¿eh? Madre mía. Tercero. Uh-huh. Empecé bien y me caí. Sí. Nos van a No. llamar enchufados, ¿eh? Estamos aquí los tres en el Sí, sí, podio. sí. Nos van a llamar enchufados. Pero si te das cuenta, hemos acertado todo lo mismo, pero has ganado por ser más rápido. Sí. Pues estamos mal, ¿eh? O sea, sacar 5 de 10 es reprobado, ¿eh? O sea, ahora que lo No, es pienso. aprobado justito, ya está bien, es aprobado justito. No, no quiero. Mira, tengo aquí el vídeo que me ha mandado este Carlos, que todavía no lo he puesto. Así lo pongo, y que era la opinión del fichaje de Jokic. A ver, porque es que, claro, es que lo tengo que poner. Ahora que está Carlos ahí, se puede hasta ver. A ver dónde lo tengo, aquí. Hoy aprendí algo sobre un nuevo Larry. Le voy a mandar mensaje a Alberto directamente. ¿Quién es Larry? Vale, Chris, pues nada, venga, te despedimos, Venga, pero chicos, vamos, que me tengo que venga, ir. hasta luego. Chao, Nos vemos, cuidaros. Chris. Mira, ponemos el mensaje de Carlos, que mira cómo lo he dejado Claro, aquí en claro. stand-by. Qué lucro, Carlos, ¿eh? Okay, hombre, es un Excelente. gentleman, es un gentleman. Buenos días, de aquí desde el coche, parado, para que no nos pongan multas. Bueno, me preguntáis por lo de Jokic. Contratón más que merecido, 260 millones, 5 años, a una media de 52 millones. Con lo que se está pagando la NBA, poco me parece. Hablamos del dos veces MVP, hablamos del jugador que está comprometido con la franquicia, hablamos de un jugador que posiblemente sea un One Club Man y Hall of Famer. ¿Qué menos? ¿Qué menos? El equipo tiene que construir a través de él. Y entonces es la única manera, en mi opinión, de ganar un anillo, mantener a Jokic y rodearle bien. No olvidemos que Denver es una franquicia que de una ciudad pequeña, un mercado muy pequeño, que ningún agente libre va a ir allí, salvo que tengas a una superestrella, y Jokic lo es. Y entonces todo pasa por Jokic, al igual que hizo Milwaukee con Antetokounmpo, al igual que acaba de hacer Portland con Lillard. Yo creo que está bien pagado. Incluso me parecería que se le podría pagar un poco más. Pero bueno, ya sabemos cómo es Kroenke. Y ahora simplemente a hacer que esté contento y que los 5 años se conviertan en 5 más y que se retire con la camiseta Nuggets.
que ya sabéis que nuestras estrellas suelen durar 5, 6, 7 años, no demasiado, entonces hay que cuidarle porque realmente lo merece. Para mí, el único jugador intocable del equipo. Así que, bien pagados están. Venga, que tengáis un buen día, chicos. Chao. Hola, familia. Buenos días. De aquí desde el coche, parado. A la X. no te escuchas. Nah, que he dicho que me he equivocado, que le he dado dos veces al play. Ahí está. Pues nada, ¿qué te parece la opinión de Carlos sobre Denver? Y pues, muy, muy sensata. Y sí, o sea, valoro mucho... Te has quedado sin voz. De la emoción, Carlos. De la emoción, o sea. Del mini reportaje, la cápsula. No, o sea, como él comenta, o sea, Anteto, Lillard, ahora Jokic, pues es la cara de la franquicia. Y es el único ahorita directamente que puede darle el anillo a los Nuggets, ¿no? Que es muy peleado el oeste, pero con Jokic sé que se puede. Y me daría mucho gusto ver a Jokic campeón porque hace tiempo que no vemos un capitán siendo un center, pues siendo campeón, porque aunque Antetokounmpo juegue center, no es center puro. De la vieja escuela, ¿no? Bueno, aunque Jokic no es tan de la vieja escuela. No, Jokic es un base en el cuerpo de un pivot, ¿no? Sí. Pues nada, Dani, yo creo que ya hasta aquí hemos llegado, ¿no? Así es. Allí en México son las, no sé qué hora será, aquí son las 12:40 de la noche. Las 3:14 de la tarde. Las 3:14. Bueno, pues nada. ¿Qué te vas a ver? ¿Algún partidito de la Summer League o...? Sí. Probablemente sí. Esté en directo. Dudo, no sé, pero sí. Pon tu canal aquí en el chat, por si te quieren seguir ahora. ¿Le seguís? A ti te dejamos poner el enlace, hombre. No, igual nomás pongo el nombre. Es el mismo usuario que tengo. No hay problema. Mira, pues le buscáis y ahora va a dar el... Ajá. ¿Qué partido vas a dar? O porque dice aquí Cane de Chacho que está a Toronto en directo. A ver, te deja, busco mi página donde veo los partidos y deja ver quién está en vivo porque... Es que la Summer League cada hora dan partido, ¿eh? O sea, sí. Ah, mira, yo, ya. Ahorita está en vivo ya es el de Toronto, pero ya empezó también el de los Nets contra Grizzlies. No sé cuál sea más atractivo. Ay, Toronto Bulls. Esos Bulls, a ver qué color me traen de uniforme. Estos. Mira, te van a traer con el... Con el... Este. No, esos no. Pues nada, Daniel. Pues nada, seguirle en su canal ahora que lo ha puesto por aquí por el chat. Es Daniel DV3. Así que nada, dar las gracias a Cania del Chacho por pasarse. Gracias. A Tolocas, a Zark Town, y no sé si alguno más me dejo, que me perdone, a ver, voy a mirar a ver aquí si hay alguno más, está 55x55x55, Alexis de Nexix, Dirsi Cero, Plise 74, Julio Stockton, ¿qué tal Julio? Julio Stockton, un saludo. Tengo pendiente, a ver si... si Julio me escucha, que seguro que sí. A ver si me envía también un vídeo para ponerlo el próximo martes de la situación de Utah, que él es de Utah y está preocupado por la situación de la franquicia. Yo cuando me hicieron la Spurs me preocupé, yo digo que se siente igual. Sí. Bueno, pues vamos a hacer la raid de costumbre, a ver hacia dónde nos vamos. Recuerden, la próxima semana, mismo horario, mismo canal. En el mismo back canal, ¿no? Como se decía. No, les digo porque antes hacíamos dos por semana, ahorita estamos haciendo uno por semana. Ahora en verano solo hacemos uno, ahora en verano hacemos solo uno. Así que todo eso. A ver si hacemos bien la raid. Vale, muy bien. Pues nada, chicos. Daniel, te sigo leyendo por el WhatsApp. Con gusto. Y hablamos. Claro que sí. Venga, hasta luego.